Para hoy, una comida sencilla, donde las haya, y buenísima, de esos platos comodín para tener hechos en un momento y sin ninguna complicación. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina Sencilla. Recordad que podéis dejarme cualquier duda en comentarios que estaré encantada de atender. Y es que, ¿quién se resiste a unos huevos con jamón? Con su veta de grasilla ibérica, bien jugoso, unos riquísimos pimientos verdes, acompañados de patatas y un buen pan, no se puede pedir más. Antes, mirad, una curiosidad, y es que el color de la cáscara de los huevos no influye ni en la calidad ni en el sabor, simplemente depende de la raza de las gallinas. Estos camperos, como veis, de colores diferentes, de lo más recomendables y también por bienestar animal, estos otros que se comercializan en muchos supermercados son de gallinas libres de jaula y criadas con maíz. Que ya que no están tan buenos productos, que hagamos algo por los animales. Para comenzar, una buena sartén que no se pegue. Con aceite de oliva virgen extra abundante, para ir friendo las patatas con un poquito de sal, así cortadas en bastones, a temperatura alta. Una vez fritas, doradas y crujientes, las voy a ir pasando así bien escurridas a un plato con papel absorbente. Los pimientos limpios y sin la semilla. Con un poquito de sal y volteándolos para que vayan friendo por las dos caras. Otra vez a temperatura alta mantengo esa cantidad de aceite y voy ya con los huevos. Un poquito más de sal. Sin tocarlos, espero a que vayan haciendo puntillita. La clara con todo ese reborde tostado. Y así es como quedan estos huevos con jamón, con patatas, con pimientos verdes fritos. Con todo para que estén buenos. Si os han gustado, os agradezco un like y un comentario. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir mis vídeos, por confiar en mi cocina, por todo. Abrazos, que los disfrutéis y hasta la próxima receta.